Este vestuario hemos estado como unos 3 meses para confeccionarlo. Hemos estado buscando todo el material de telas. El proceso es mirarme los dibujos muchas veces y una vez sabemos qué lleva cada personaje, buscar las telas que se parezcan el máximo posible. Lo difícil es que como el dibujante no diseña ropa, sino que él solo dibuja y ya está, poder hacer los patrones que parezca que no hayan pues pocas costuras, porque él como no dibuja con costuras, pues intentar que sea lo más limpio posible. En el caso de Cat Noir, encontramos esta tela en una tienda de Barcelona y encontramos esta licra, que es como un neopreno, que a la vez tiene elasticidad y tiene como la retícula esta que tiene Cat Noir. Y nos pareció que es bueno. Esta tela nos encantó cuando la encontré y ya nos quedamos con ella y hemos trabajado muy bien con ella. Y en el caso de Ladybug, en la tienda nos imprimieron la retícula en la tela y luego lo que hemos hecho, una pintura especial de ropa, hemos pintado los puntitos de Ladybug para pintarlos en el sitio donde los coloca el dibujante. Para este vestuario somos 4 personas, yo que lo coordino todo, Rosa Rubio, que es mi modista, mi ayudante, que es Marta Pell, y luego está Arianna, que es la pintora que nos ha pintado todas las telas. Lo más importante o lo más difícil del proyecto, en principio, ha sido encontrar todas estas telas. En este espectáculo van a haber unos 40 vestuarios distintos. Una parte, que esperamos que salga muy bien, que es la parte de los cambios rápidos. Y veréis que será increíble.